Bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, hoy hemos decidido hacer un video porque queremos aclarar ciertas cosas. Hemos estado subiendo videos de vacas que están siendo ordeñadas en el tiangue de Nueva Guadalupe y hemos notado que en los comentarios pues nos ponen algunas cosas y no pretendemos decir que lo que dicen los comentarios es mentira, ni tampoco lo que los vendedores ahí en el tiangue es mentira. Estamos neutrales en ese sentido, ni a favor de los que comentan negativamente, ni a favor de los que comentan positivamente. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posible y realmente nos gustaría que ustedes mismos en los comentarios nos ayudaran en este debate. Nosotros queríamos desmentir un mito. En este caso, pues, de que el ganado que se lleva a los tianguis, generalmente nos dicen, es el descarte. Muchos usan esta frase, es que nadie va a vender algo que esté bueno. Generalmente venden lo malo. Entonces queríamos hacer esa investigación, meternos ahí en el ambiente, y llegamos a esta sección de vacas lecheras para ver qué tan malas son realmente, si son descarte. Algunos tips que tenemos, y de ustedes mismos lo hemos aprendido, es que si una vaca da menos de 10 botellas, pues se suele decir que no sirve si alguien pues quiere producir leche, hacer productos lácteos y todo eso. Es más, como chiste se dice, si da menos de 10 botellas no es vaca, sino que es cabra. Y veo que a algunos les pareció jocoso ese comentario que hicimos incluso en uno de los videos. Ahora bien, ¿por qué lo hicimos así? Que vieran el entero ordeño. Porque así ustedes podían comprobar, si decimos que una vaca produce 12 botellas, pues teníamos que ver en vivo que las produce y es una vaca que está en el tiangue. Así es que vale, y eso permite que decir es justo el precio que piden. Quizás 1200 por alguna, 1300 por otra. Y ese era nuestro objetivo. Ahora bien, ¿qué nos han dicho ustedes en algunos comentarios? Que por cierto nos enriquecen y nos ayudan. Y aquí es donde queremos que ustedes también se involucren en este ejercicio. Por ejemplo, algunos que han visto los videos, y no estoy diciendo que sea malo, sino que está bien y lo comentemos. Por ejemplo, que en uno de los videos alguien dice que la vaca da 16 botellas, pero solo sale que se llena un balde, que lo más que le agarra son 12 botellas. Igual 12 botellas es una muy buena cantidad, pero ¿qué dicen ustedes de eso? En las imágenes, pues, no pudimos ver si se llenó otro poquito del balde, porque solo vimos unos minutos, una sola llenada de balde. Así es que otros, lo que les ha parecido malo, o hacen la observación, es de que cuando se llena el balde, es como cuando quizás uno llena un vaso de gaseosa que queda espuma y eso hace mucho bulto. Entonces dicen, no deberían contar que el balde está lleno porque la parte de arriba es espuma. Entonces no está totalmente lleno, por lo tanto ni siquiera son las 12 botellas que agarra el balde. Eso nos comenta un amigo. Y otro nos dice algo bien interesante. Y es que sí puede ser, dice, que da de todas las botellas que dicen. Pero que si saben que, por ejemplo, van a llevar el miércoles la vaca al tiangue, por ejemplo, de Nueva Guadalupe, la dejan de ordeñar desde el día domingo para que dé toda esa productividad. Y dicen que es un truco para venderla. O sea, no mienten al decir, mire, da tanto, pero sin decir, llevamos 3 días sin ordeñarla. Entonces, ¿qué dicen ustedes de todo esto? ¿Será verdad? ¿O realmente a veces son temores infundados? Porque recuerden que hay de todo. Hay gente muy desconfiada, por algo será, y tendrán sus razones para ser así. Y por eso dicen, yo prefiero no comprar en el tiangue, sino que prefiero ya ir directamente a un corral. Aunque algunos nos dicen, nadie nos garantiza también que cuando uno va a ver algo en un corral, no hayan hecho ese mismo truquito de dejar de ordeñar una vaca un tiempo.
Así que, como les digo, como canal El Salvador en el Campo, no estamos diciendo ni que aquí en el Tiangue hay mala calidad. No somos expertos en el tema como para involucrarnos de esa manera. Solamente queremos mostrarles lo que también aparece ante nuestros ojos y se los podemos grabar mediante una cámara y compartirse. Así es que si otros pues han hecho esos truquitos, no decimos que no, pero no nos posicionamos en un lado u otro. Nos gustaría que sanamente y quizás sin menospreciar lo que piense uno u otra persona, nos comenten y digan, pues mi experiencia ha sido esta, yo he comprado en el tiangue, a mí me salió muy bien, o mi experiencia ha sido esta, yo compré en el tiangue y no me salió lo que yo compré, ya venía la vaca enferma o qué sé yo. Coméntenos sus experiencias y así pues nos vamos a enriquecer, pero siempre en el marco del respeto. Si hay personas que sí quieren comprar en tiangue, como ustedes ven, hay muchas que lo hacen, por eso los tiangues siguen funcionando, aún después de la pandemia y hasta mejorado. Los martes en el tránsito, los miércoles en Nueva Guadalupe, los tiangues de Santa Rosa, el tiangue de Santa Rosa, San Miguel, Aguilares, San Rafael Cedros y otros, Santa Elena, en Usulután. Pues si alguien siempre prefiere eso, pues los días de plaza, Corinto, estaba olvidando mencionar Corinto, pues así hay que respetarle lo que haga cada amigo. Y si otro decide que mejor en Corral, pues igual. Creo que ni más ni menos hace esto a nadie. Simplemente son diferentes maneras, cada quien tiene sus propias experiencias. Quiero animarles a que comenten, por favor. Queremos enriquecernos y vamos a seguir produciendo más de lo que nosotros llevemos a cabo en investigación de acuerdo a lo que ustedes nos digan. Así es que colabórennos en eso y le agradeceremos mucho. Soy Ricardo Escobar del canal El Salvador en el Campo, animándoles a que sigan compartiendo estos videos, sigan comentando, incluso si no están de acuerdo en algo que decimos, díganlo, porque eso nos enriquece mucho como canal y así todos aprendemos y compartimos este conocimiento aquí en la comunidad. Aquí los dejo entonces con estas imágenes desde el Tiangue de Nueva Guadalupe en San Miguel. Nos vemos en un próximo video.